¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien, bandita. Bueno, vamos a continuar con este Warframe. Déjenme checar qué materiales me hacen falta, ¿no? Bueno, de las esas pistolas gemelas yo creo que ya ni la voy a armar. Ordis is half angry. I may require maintenance after all. Bueno, en fin. Necesitamos la espada de calor. Necesitamos esto. Los restos. 10.500. Ay, güey, ferrita y paquetas. De estos ya tengo mucho. Necesitamos conseguir. Y los circuitos es lo más. No, no es lo más difícil, pero sí está bastante, bastante complicado con, conseguir circuitos. ¿Qué es esto acá arriba? Plástidos. Esto no sé qué sea, segunda versión de la nave, esto que está aquí es súper, súper importante para que tengamos todos los segmentos de la nave. Ahorita les explico qué son los segmentos de la nave. Necesitamos estos y plástidos, ¿ok? A ver, espérate, déjame ver cuántos son. 2700, ¡qué! Vamos a tener que hacer como 3 millones. Los segmentos de la nave que faltan es este de aquí. No sé cuál más. Aquí tal vez falte uno. Creo que ese es el único que falta. Ah, no, falta este acá, güey. No sé qué es. Falta uno que había por acá que era para ver a los. ¿Cómo se llama? A tus compañeros, ¿no? Ok, son restos y plástidos. Circuitos, miren. Es que este está bien, bien difícil, banda. Pero bien, bien difícil. Los enemigos no se acaban. Restos y plástidos. ¿Qué te dan? Aquí te dan restos. No manchen, pero es 6 a 11. De nivel 6 a 11, güey. Y es supervivencia, aparte. Está peor. Rescate sumergible, Gringer. No, este nunca lo voy a poder hacer. Dojo, a ver aquí. 1 a 3 restos y plástidos. Nos faltan, ¿verdad? ¿Dónde era? Aquí, miren. Ay, banda, pues ni pedo. Vamos a tener que hacer ese, no hay de otra. Ver el planetita así con estos cuadritos alrededor me recuerda muchísimo, pero muchísimo a Will Knight para el PlayStation 1. Si me llegaron a jugar, son dioses, está re bueno. Nada más que aquí, ¿saben qué? Aquí sí me voy a llevar las otras armas porque no lo voy a armar. Ni pedo las juntas. No, aquí se me va a llevar la lato, yo creo, mejor. Y esta me voy a llevar aquí la escana porque si no. Me va a complicar mucho. Everything in orders, operator? Is that a pun? Okay, ahora sí, vámonos. I will attempt to bypass this vault. ¿Dónde era? Aquí. Placa de la acción. Miren, aquí hay circuitos. Necesitamos circuitos también. Defensa móvil. ¿Por qué pura pinche defensa móvil? Creo que este de defensa móvil es donde uno agarraba una cosita y que si la cargabas no podías disparar y que la chingada. No, hombre. ¿Dónde era? ¿Mate? ¿Qué era aquí? Ay, güey. Híjole, güey. ¿No era aquí o sí? Este es de 6 a 11. Oh, qué lago, man. Exterminio. Me dan circuitos y placa de aleación. A ver, vamos a intentar este. Las placas de aleación y los circuitos los necesito para las armas. No sé si para el dojo se necesitan también. Ay, vale, a ver, aquí me la van a partir, pero chido, eh. Raro, ¿no? Raro. Que no cargó bien.
of you. Get ready for a fight. Alarm successfully hacked. The location is returning to normal security levels. You've been seen. Ready your weapon. Alarms have been reset. Ahí alertan, listo, listo.
ocupa también el poder de la energía, pero no tiene mucho, güey. Es que se acaba de poner. Marca algo blanco en el mapa, ¿qué será? You're on the sensors now. You've been detected. Alarms reset. They do not suspect a thing. Pincho por todo el elevador porque son gigantescas las puertas. Y adiós, carnal, adiós. Espérenme. ¿Dónde era? Sí, se me hace que cargó mal el mapa, por eso se ve así. Que vieron que ahorita... Aquí no hay nada. Nada de nice. 3077. ¿Por qué está abierto? O sea, no hay nadie.
nadie, güey. Pero no falta que ahorita. Corpus walkers are heading to your location. Uy, güey, ya estaba saliendo la torreta. No conseguí balas. You're on the sensors now. You've been detected. A la mitad. La neta sí me gustaría que se dejen Cayetano porque... Arms reset. They do not suspect a thing. Me tocó justito, güey.
spotted you. Get ready for a fight. Successfully hacked. The location is returning to normal security levels. Scene. Ready your weapon. Alarms have been reset. Looks like heavy activity ahead. Tengo miedo, mami, tengo miedo.
cagado de todo, güey. You're on the sensors now. You've been detected. Have been reset. Miren, este puente me lo marca así, muy blanco. No sé, aquí hay algo que no he descubierto. Aquí la vamos a armar, banda. Aquí la vamos a armar. Heavy robotic signature detected. Lock and load. Thank you.
Pues esos güey son de los más difíciles, como lo agarran la pendeja de volada. Yo creo que aquí hay uno y no. ¿Qué pex, carnal? Tenemos esto. Esto. Muy bien. Oh, ay, güey, ay, güey. Hay cosas. Este cristal rompiteado. Voy a ver algo acá. Aquí en la zona. Nada. Son 5 en el... adentro de la pared, tú, no, o sea, no puede salir con nada. Digo, te pudiera suicidar, güey, con granadas o algo así, por ahí. Pero no puedes hacer absolutamente nada. Y no las pellizcaron, van a surgir. Another job well executed. Yeah.
casi... casi 7000. Coordenadas 5, placas de aleación 600, circuitos 200, sacamos bien pocos. Muestra de field drone, no sé qué es el field drone. Alcance. No, que repetir misión y que la goma, está bien difícil, güey. A ver cómo vamos, no me salió nada, güey. Para la siguiente prueba. A ver, déjame quitar aquí. Oh, tenemos dos de vitalidad, a ver, ¿los puedo fusionar? Fusión transmutar, oh, transmutar, güey. Fusionar con... ¿y otro de vitalidad? ¿Qué pedo? No, no me deja. Son de haber escogido los dos. Aquí como vamos. Bueno, pues todavía nos faltan los restos y los plácidos, pero fuimos por esto. Miren, ya lo vamos a alcanzar. Necesitamos sensores neuronales ya para tener la nueva espada de calor. Esto ya no lo necesito, esto ya no es necesario. Componentes. Es lo que tengo. Segmento de navegación Venus. Había conseguido, miren, Neurodos. Arcanos. Ah, bueno, me quedo desinstalado e instalado. ¿Qué es eso? No tengo ni idea qué es eso. Del Vulcar no le he conseguido nada. Me falta un chingo de circuitos, restos. Ordis thought the orbital compartment was much larger than Vulcar, this. Wey. Mórfido 5, restos. Máximo, creo que he conseguido como de a dos por misión, güey. Eso está cabrón este. Restos, pues estamos entre 10 por recarga de apoyo de aire. Entre la de aquí y la espada de calor. Un instrumento de fundición de la nave. De la nave de segmento requerido. Ah, no tengo ni idea. Y vamos a hacer lo último, que sería, vamos a apariencia, que la goma mejorar. If I may say, operator, your chosen warframe suits you. Ha, ha. Ah, sí me dejó. A ver. No, pues sí. Gambito de pistola. 20% de probabilidad crítica. Uy, oh, está re bien, ¿no? Y a ver, ¿a quién mejorar? ¿Quién qué podemos ponerle? Creo que nada más tiene esta, ¿no? Vientos, güey. Alcance, impacto de magma, de daño de calor extra. Este me lo regalaron. Y este, unos 15% de alcance. Bueno, este está muy bien también. Vamos con esta, a ver si ya se la puedo mejorar, pero no me dejaron. No tengo ni mod para mejorarla. Y aquí... tengo solamente esas. Vitalidad. Quiero otro de vitalidad, banda, pero no sé cómo ponérselo. Va a tener un resto de vida en caso de que me bajen todo el escudo. Pues que no se les haga tan fácil matarme. Esto sí está bastante cañoncito. Tengo dos de vitalidad, pero uno lo estoy ocupando. Entonces ya vamos, vendemos uno. Yo tengo 16.000 créditos, anda. Curación de estado. Capacidad, gambito de pistola. Viento de 2.000. Este lo voy a vender. Este no. Alcance. El cargador falso. También. Nada más 200. Curación de estado. No, pues nada más eso. Voy a vender. I understand if you have to sell mods. Maybe Ordis will meet a similar fate someday. Pues no sé. Pues yo creo que ya hasta aquí voy a dejar este episodio, banda. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima con más Warframe o otro gameplay, obviamente. Ya saben, si se quieren unir al clan, super fácil, sencillísimo, ¿va? Este, el clan, te lo voy a mostrar. Se llama Warpath, es este que
pues aquí. Y bueno, básicamente buscas el nombre o nada más mi nombre, que sería este de Duende 117. Yo tengo un integrante, de hecho ya se metió uno desde el capítulo antepasado, creo. Se metió. Entonces, pues bueno, aquí pueden ingresar fácil y sencillo. Si quieren entrar al dojo, creo que necesitan crear la llave. La verdad es que no estoy seguro. Pero bueno, banda, nos vemos en la próxima. Chao, chao.